En este momento inicia el portal informativo de Nova Radio Noticias, primera emisión. Le informa Karen Luna. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Los saluda Karen Luna. Es un placer estar con ustedes en una emisión más de Nova Radio Noticias. Nos encontramos a martes 7 de marzo del 2023 y aprovechamos para mandar un saludo a nuestro auditorio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, a través de www.novaradio.mx. También saludamos a aquellas personas que nos ven desde el Facebook Live de Nova Radio y a aquellos que nos sintonizan en La Campesina, la 97.7 de FM, la que sigue abriendo el surco en el norte de Sinaloa. También por la 88.1 Radio Caíta, la radio del pueblo en Guasave, Sinaloa, el corazón agrícola de México. Comenzamos con las noticias más importantes del día de hoy. Los titulares de la información en Nova Radio Noticias. Operativos permanente de uso de casco en el municipio del Fuerte. Patronato Proeducación de AOME recibirá redondeo de conocidas cadenas comerciales. IMDIS AOME promueve la inclusión laboral en la iniciativa privada. CRI Teletón Mazatlán quedará listo para noviembre. Rubén Rocha Moya. También ponemos a su disposición nuestro número en cabina al que usted puede comunicarse: 6682-662556. Todo esto y mucho más. También estaremos presentándole nuestras secciones de interés para llevarle a usted lo mejor de la información que está aconteciendo en estos momentos. Quédese con nosotros y no se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales, donde nos puede encontrar como @novaradio_mx. Y antes de pasar con la información, vámonos rápidamente a mencionar a los cumpleañeros del día de hoy y el santoral. El santoral es presentado por Viajes Altus, porque nuestro nombre lo dice todo. El santoral es mucho más amplio para cada día. El día 6 de marzo no solo es San Olegario, sino que también festejamos la onomástica de Coleta, María de la Providencia, Crodegango, Ebrario y Quirico de Treveris. Entre los cumpleañeros del día de hoy vamos a mandar un saludo muy especial a Juan Marco Miranda y Melissa Martínez y también a todos los festejados del día de hoy. De parte de Nova Radio, esperemos que pasen un muy feliz cumpleaños. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser reiteramos las felicitaciones en este día tan especial y esperemos que se lo pasen de lo mejor en compañía de sus seres queridos. Ahora nos vamos con las temperaturas de las ciudades más importantes de la entidad. Primeramente vámonos al Fuerte, que presenta temperaturas máximas de 31 grados y temperaturas mínimas de 11 grados. Guasave con temperaturas máximas de 30 y mínimas de 11. De ahí nos vamos a Culiacán, donde las temperaturas máximas podrían alcanzar los 33 grados centígrados, mientras que en el caso de las temperaturas mínimas, estas podrían descender hasta los 11 grados centígrados. Vámonos hasta Mazatlán con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de 14 grados.
Y por último, nuestra ciudad de Los Mochis, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 31 grados centígrados y temperaturas mínimas que podrían descender hasta los 12 grados centígrados. Ahora escuchemos el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Durante este martes, una línea seca sobre Coahuila, en interacción con la corriente en chorro subtropical, producirán vientos de 50 a 70 km por hora y probables tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, así como vientos de la misma intensidad en la costa oeste de la península de Baja California. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sureste mexicano y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe generarán lluvias e intervalos de chubascos en Oaxaca y Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso, con temperaturas máximas superiores a 35 grados Celsius en 16 entidades del país y por arriba de los 40 grados Celsius en Michoacán, Guerrero y Morelos. Y vamos a arrancar con la información. Le comento que con el propósito de checar las necesidades de síndicos a cara a las festividades propias de la Semana Santa, las autoridades de AOME, por instrucción del alcalde Gerardo Vargas Landeros, iniciaron este proceso, particularmente en lo relacionado con la seguridad. Así lo dio a conocer Genaro García Castro. El secretario del Ayuntamiento de AOME refirió que la coordinación interinstitucional es vital, pues están inmersos los tres niveles de gobierno. De hecho, a la brevedad se sostendrá un nuevo encuentro, muy similar a este, a efectos de ultimar detalles, con los que puede ser agua potable para las playas, rehabilitación de caminos, entre muchas cosas más. Lo que son los trabajos de todo, porque esto también trae consigo una derrama económica fuerte para el ayuntamiento, entonces tenemos que checar todas sus necesidades, todos sus trabajos, todo el equipo que necesitan. Si algunos están descompuestos, pues que se pongan inmediatamente en condiciones de servicio. Si aún estando en condiciones de servicio, les falta equipo, buscar de dónde lo podemos conseguir para esa semana y salir adelante. Este es un trabajo de mucha coordinación con todas las áreas, porque estamos los tres niveles de gobierno involucrados. Es un tema que requiere la presencia tanto de la federación como del estado, y ni se diga del municipio. Entonces nos instruyó el presidente municipal, licenciado Gerardo Vargas, para que tuviéramos esta reunión previa, y luego vamos a tener una más detallada, más a detalle, dentro de unos 5, 6, máximo 8 días más. Por lo pronto, los temas prioritarios ahorita, rehabilitación de caminos. Sí, lo que siempre, pues, Maviri ocupa agua potable para esos días. A las playas requieren rehabilitación de caminos. San Miguel requiere rehabilitación de caminos. Y así, todo, pero lo principal son servicios públicos. Ahí ahorita ya viste el comentario del síndico de AOME respecto a una gente que sale a acampar y que requiere vigilancia en rondines. Bueno, todo eso es lo que vamos a tratar de resolver. En otra información, y contrario al comportamiento que se veía desarrollado desde hace semanas anteriores, el número de pruebas de alcoholimetría aumentó en el fin que recién concluyó, mismo que comprendió del jueves 2 al domingo 5 de marzo. La Dirección de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de AOME expresó que se realizaron un total de 167 pruebas. Así, un total de 14 personas, todas del sexo masculino, fueron remitidas bajo observación al Centro de Alcoholimetría. En contraste, el fin de semana anterior a ese se aplicaron 159 pruebas y el fin de la segunda quincena de febrero fueron 131, con una tendencia a la baja, misma que concluyó con el registro de las 167.
Vamos a pasar a otras notas, y es que en atención a la indicación del presidente municipal de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, de dar prioridad y seguimiento a los colectores que su estado representan un riesgo para la población, personal de la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados y de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome atendieron el reporte de un socavón en la colonia Anáhuac. Sergio Bueno Robles, director general de Común, informó que se apersonaron a la zona del reporte, donde se percataron que por la avenida Belisario Domínguez, frente a la escuela primaria José María Morelos, había unas losas voladas, por lo que solicitaron el apoyo del personal de Japama. El director general de Común aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía para que externen precauciones, dado que el punto es a las afueras de la escuela primaria José María Morelos y estos trabajos podrían concluir en esta semana. Escuchamos. Nos avisaron de una especie de socavón que se estaba presentando. Nos presentamos y con la máquina empezamos a demoler lo que es el concreto. Nos dimos cuenta y nos percatamos de que había un socavón o unas losas voladas, por lo cual jalamos a la gente de Japama para que en conjunto realizáramos los trabajos. Lo que estamos haciendo en este momento es botar las losas de concreto, ¿sí?, para posteriormente abrir lo que es la caja completamente en el pavimento para reemplazar toda la tubería. Como lo comentaba ahorita, en conjunto con Japama, nosotros como Común vamos a reemplazar lo que es el concreto, lo vamos a demoler, hacemos la excavación y entra Japama para reponer el tubo. Posteriormente, terminando Japama, volvemos nuevamente nosotros a reponer la estructura del pavimento y echamos el concreto como debe ser. Sí, ahorita más que nada es extremar precauciones porque aquí tenemos la escuela Morelos y en la hora de la salida, ahorita que casi es cuando me hace acumular las personas. Nada más que tomen sus precauciones y tengan cuidado para la gente que circula del sector sur de la ciudad hacia el norte, que va a estar estrangulada la circulación en este sector. Siguiendo en materia informativa, déjeme comentarle que el acceso a las nuevas tecnologías, redes sociales, internet, smartphones, es una herramienta que permite disminuir la disparidad de género. Por ello, las autoridades del municipio de Ahome llevaron la charla Inclusión de Perspectiva de Género en la Educación, impartida por María del Rosario Esquer Lampar. Acusó que el rezago histórico que han tenido las mujeres en este sentido equivale a pérdidas billonarias en muchas naciones. Disertación que fue llevada a la Coordinación Ejecutiva Zona 01 de Cobáis en Los Mochis. Esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este año la ONU le llamó por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para alcanzar la perspectiva de género, para lograr la igualdad de género. Uno de los datos muy, muy, muy interesantes que maneja ONU, que dice que el rezago digital que han tenido las mujeres ha generado pérdidas billonarias en muchos países. Entonces, le estamos apostando a que las mujeres entren al mundo del STEM famoso, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, para que ellas empiecen a desarrollar nuevas tecnologías, innovaciones educativas, formativas, para lograr la igualdad y para erradicar la violencia, ¿no? Entonces, ese es el tema de nuestra conmemoración, de todas las actividades que estamos realizando. Hoy con Cobay nos invitó a que participáramos con ellos. Hemos integrado temas que, aunque no tienen que ver con eso, pues son necesarios. Por ejemplo, el miércoles, el puro 8 de marzo, vamos a capacitar a estudiantes de UPES en cómo manejar la situación de abuso sexual infantil, porque no olvidemos que ellos van a ser profesionistas, ellos y ellas profesionistas que van a trabajar con niños y niñas. Entonces, aquí venimos a capacitar a docentes en educación desde perspectiva de género. ¿Cómo tienen ellos y ellas que desarrollarse dentro del aula para que no se queden atrás las mujeres, pues, ¿no? Porque hay investigaciones que dicen que las niñas son excelentes en matemáticas, pero que cuando llegan a cuarto de primaria dan un paso atrás y dejan que sean los varones quienes brillen, y ellas ya no. Vamos a pasar a otras notas. Le comento que existen zonas especiales dentro del municipio de Ahome que, por sus condiciones geográficas, económicas, demográficas, orográficas e incluso históricas, reciben una etiqueta particular: zonas especiales de desarrollo controlado. El nombramiento de un SEDEC a determinado polígono manifestó así Luis Carlos Lara Damken, titular del Instituto Municipal de Planeación Urbana, garantiza la congruencia y la continuidad del modelo de desarrollo urbano del Plan Directo de Los Mochis. Con esto se busca ordenar los territorios, estructuras viales, zonificación de la ciudad, usos de suelo y, en final instancia, el desarrollo que se pretende impulsar. En suma, en Ahome existen dos SEDECs.
Uno de ellos se ubica en los popularmente conocidos como terrenos del ingenio azucarero, y el otro es al norponiente de la ciudad, por el terreno deprimido y las complicaciones que conllevará su desarrollo. Finalmente, cabe agregar que el SEDEC de los terrenos del ingenio está a punto de disolverse. Esto debido a que ya está resuelto el proceso mercantil en el que se encontraba inmerso este predio de más de 23 hectáreas de suelo intraurbano vacías. Escuchemos. ¿Qué es un SEDEC? Un SEDEC. Un SEDEC es una etiqueta que actualmente tiene el Plan Director de Desarrollo Urbano de los Mochis, ¿no? Que se aprobó en 2015, el cual está vigente. En aquel momento se aprobó por el Cabildo, se publicó en el periódico oficial del Estado de Sinaloa y después se registró en el Registro Público de la Propiedad del Comercio. El Plan Director de Desarrollo Urbano de los Mochis es el que determina y regula el suelo que hay en nuestra ciudad, ¿no? Este, en el límite que hay entre la México 15, el Boulevard La Bastida, entre el Libramiento Oriente y el Tastes, toda esta parte que son más de 111 mil hectáreas. Entonces, 11.144 hectáreas. Entonces, en este contexto, hay dos espacios delimitados con esta etiqueta, que es el CEDE, que es una zona especial de desarrollo controlado. Uno queda en la esquina norponiente y otro de ellos son los que conocemos como terrenos del ingenio. Esta zona especial de desarrollo controlado requiere de la particularidad, es decir, de la propiedad, ¿no? de cada uno de estos predios, un planteamiento de un programa parcial muy específico que busque potencializar el desarrollo de esos suelos, ¿no? Con las características de qué tipo de actividades pueden desarrollarse, así como la estructura vial que tendrá que imperar dentro de estas propiedades. Eso es un SEDEC. Siguiendo con la información, nosotros nos vamos con nuestro compañero Ramón Verdín. Hola, ¿qué tal, Ramón? Muy buenos días. ¿Qué tal, Karen? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio de Nova Radio Noticias. Mira, Karen, sin duda, pues que la sociedad apoquine a diferentes instancias encargadas, pues, de causas tan nobles como lo pueden ser en el municipio, como la educación, sin duda es una ganancia para todos. En este sentido, el presidente del Patronato Proeducación de AOME, Jorge López Valencia, así como el director Gustavo Franco, manifestaron que ya está Patronato Proeducación, pues prácticamente programado para ser beneficiario con las campañas de redondeo de una conocida tienda de autoservicios, muy abundante, por cierto, en la ciudad de Los Mochis. Igualmente, ya se tienen pláticas con otras instancias, como lo son una cadena de supermercados que también tiene una presencia importante acá en el norte de Sinaloa, para ser beneficiarios de sus campañas de redondeo. En suma, Karen, el Patronato Proeducación de AOME pues sigue velando por la educación, no solamente en el municipio, sino en toda la zona norte del estado por sus programas, y pues esperemos que sea pues beneficiado con estas, con esos programas de redondeo que ya están próximos a ya a salir al pues ahora sí que al aire, ya están próximos a ser programados. Entonces hay que decir sí al redondeo, ya que será destinado a una noble causa. Escuchemos. Ingeniero director, ¿algún particular con el que se vaya a hacer algún convenio, pues, de campaña tipo redondeo? ¿Puede ser Farmacón, Oxxo? ¿Algo ya he visto en ese sentido? No, sí, de hecho, con Oxxo ya hemos tenido redondeos y tengo entendido que con Soriana también. O si no, hemos estado buscando el redondeo otra vez. Pero vamos a ser beneficiados con el redondeo Oxxo en el segundo trimestre de este año. Ya está pactado, ya está cerrado. Ya salimos en el calendario de Oxxo. Muy bien. Ramón, la declaración de Jorge López Valencia, sin duda pues una actividad bastante benéfica, hay que sumarnos a este redondeo. Así es, Karen, ya va a estar programado pues prácticamente en estos días, en estas semanas. Entonces hay que sumarnos para que el Patronato Proeducación siga aportando los diferentes programas que tiene para pues la educación, en favor de la educación en el municipio de AOME. Karen, en otra orden de ideas, déjame comentarte que en punto de las 11 horas en el Salón de Cabildos se llevará a cabo un evento muy especial. Se reconocerán a las empresas sororas, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer. Igualmente, el día de hoy
habrá diferentes conmemoraciones, diferentes eventos en torno a este día tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Déjame comentarte que en el CIE se estará llevando a cabo la conferencia dialogando sobre la resiliencia en las mujeres por parte de la psicóloga María del Rosario Esther Lampard, la pues tremendísima Charis, una muy conocida maestra en el norte de Sinaloa. Esto en punto de las 5 de la tarde, y nosotros vamos a seguir muy pendientes de la información que se genere a lo largo del día, Karen. Así es, Ramón, muchísimas gracias por la información. Nos vemos en la emisión vespertina. Que tengas un buen día. Igualmente, Karen, muy buenos días para ti y para todo el auditorio de Nova Radio Noticias. Agradecemos la información presentada por nuestro compañero Ramón Verdín. A continuación nos vamos con las finanzas con nuestro compañero Jesús Navarro. Las finanzas en Nova Radio Noticias. Las divisas del día de hoy: el dólar a la compra en 17 pesos y 43 centavos, a la venta en 18 pesos y 44 centavos. El euro a la compra en 19 pesos y 18 centavos, a la venta en 19 pesos y 19 centavos. La libra a la compra en 21 pesos y 63 centavos, a la venta en 21 pesos y 65 centavos. Por otra parte, este es el precio promedio de la gasolina en el estado de Sinaloa: Magna en 22 pesos y 34 centavos, Premium en 24 pesos y 22 centavos, Diesel en 24 pesos y 17 centavos. Antes de pasar un corte, le comento que nuestros amigos de Altus Agencia de Viajes tienen todo para que pase unas vacaciones de maravilla. Ellos cuentan con paquetes verdaderamente accesibles a las mejores playas del mundo, tours por Europa o, si lo que usted prefiere es un crucero, ellos son los mejores en la ciudad de Los Mochis. Puede visitar las redes sociales de Altus Agencia de Viajes y enterarse de todo lo que tiene preparado para usted esta temporada. También puede visitar su portal al www.viajesaltus.com. No deje pasar esta oportunidad y pase unas vacaciones de maravilla con los mejores. Puede llamarlos al 6688-124233 o bien enviarles un WhatsApp. Ellos atienden las 24 horas del día. Y tampoco se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales, donde nos puede encontrar como @novaradio_mx. Es momento de pasar un corte, pero no se vaya que volvemos con más información, solo aquí en Nova Radio Noticias. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Las Secretarías de las Mujeres, Bienestar y DIFAOME te invitan a participar en el primer concurso de reconocimiento al hogar, donde se premian a los hogares igualitarios y equitativos en la distribución de las tareas instrumentales y de cuidado de las personas adultas mayores. Distribuir las tareas domésticas de manera equitativa es uno de los aspectos importantes para erradicar la violencia hacia las niñas y las mujeres. Participa y consulta las bases en la página de Facebook de la Secretaría de las Mujeres y en naome.gob.mx. En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa. Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todas y todos puedan trabajar en la planta, con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores, generando más y mejores oportunidades para la gente de Ahome y sus alrededores. GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable. Segunda edición, la magia de la mariposa, Cuatro Espejos, Carnaval El Fuerte 2023, del 17 al 19 de marzo, en el escenario musical, frente a Palacio Municipal, baile de coronación de reinas y Rey de la Alegría, sábado 18 de marzo, con Sandra Versátil, Superiores de Sinaloa, y Grupo Nueva Era, y el baile del carnaval, domingo 19 de marzo, Banda La Nacional y Los Meros Meros. Carnaval El Fuerte 2023. Ayuntamiento del Fuerte.
¿Deseas estudiar bachillerato? Preinscríbete en COBAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores. Del 1 de febrero al 28 de abril, ingresa al portal www.cobaes.edu.mx. El trámite es gratuito. Asegura tu lugar. En COBAES, nadie queda atrás, nadie queda fuera. ¿Tienes una emergencia médica? La Ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-121213, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. SAMI Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viajes seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Todo. Empresa socialmente responsable. BCP, tu paquete seguro va. BCP, tu carga segura va. BCP, por paquetería y carga del Pacífico, con toda seguridad. BCP, lo entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del Pacífico, paquetería y carga del Pacífico, transportamos confianza. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la Ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cap, agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Son las 8:29 de la mañana. Gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Nova Radio Noticias. También le comento que puedes celebrar con los mejores precios del mercado en vinos y licores, ya que El Escocés tiene para usted las mejores promociones, cuenta con servicio a domicilio para consignación de sus eventos en toda la ciudad en sus dos sucursales. Puede llamar al 6681-768923 para realizar sus pedidos, o bien visitar sus redes sociales y descubrir las grandes promociones que tiene para usted. Sus dos sucursales, una se encuentra ubicada por el Boulevard Centenario 250 Poniente entre Degollado y Leiva, y la sucursal Viñedos por el Boulevard Justicia Social entre Río Presidio y Río Fuerte. En El Escocés le mejoran cualquier presupuesto. Así que ya lo sabe, para acabar con el estrés, compre en El Escocés. Siguiendo con la información, le comento que ya están listos para cumplir con las actividades que se les asigne. Así dijeron María Alejandra Raigosa Castillo, de 28 años, y Roberto Carlos Félix Pérez, de 17, quienes han iniciado sus prácticas en el Hotel Ibis Los Mochis. Esto como parte del programa laboral que promueve el Instituto Municipal para el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad, de AOME. Carlos Martín Valenzuela Navarro, director del IMDIS, destacó que estos jóvenes llevarán a la práctica lo que aprendieron en la teoría dentro del Centro de Atención Múltiple número 34 y número 26 del municipio de AOME. Es importante mencionar que Hotel cuenta con habitaciones adaptadas para personas con discapacidad. Es bien importante decir que el hotel cuenta con muchos elementos de accesibilidad universal, que, como bien lo menciona Ricardo, es un espacio de inclusión, es un espacio que a nivel mundial la cadena busca promover la diversidad y la inclusión. Y como ejemplo, lo que hoy estamos sucediendo acá, tenemos a Alejandra y a Roberto, que van a empezar su práctica de inclusión laboral.
ya en la vida real, no solo en la teoría de lo que es la escuela, lo que es el centro de atención múltiple número 34 y el centro de atención múltiple número 26, que son dos CAM laborales aquí del municipio, sino ya en la vivencia real de lo que es estar enfrente, de lo que es estar ya trabajando, ¿sí? Con todo lo que significa un empleo, con un horario, con las responsabilidades que se van a hacer a ellos en las áreas que les toque. Por su parte, Ricardo Uribe, gerente general de Hotel Ibis Los Mochis, destacó que no se trata de un tema improvisado, toda vez que lo manejen a nivel nacional y mundial con pilares de inclusión y diversidad, haciéndolo en toda su cadena hotelera. Vamos a comenzar un proceso de prácticas dentro de las áreas laborales de ama de llaves y restaurante. Toda la intención es trabajar la parte de inclusión laboral y bueno, comenzar este proyecto como tal, ¿no? Como un proyecto que esperemos dé frutos más adelante. Bueno, mira, te soy sincero, era lo que les decía, este no es un tema improvisado para nosotros, lo manejamos a nivel mundial, a nivel nacional, manejamos varios pilares, entre ellos la inclusión y la diversidad, y lo hacemos en todos nuestros hoteles, esto para nosotros no es nuevo. Yo ya lo hice también en Chihuahua con el camp que había allá, incluimos a una persona también a trabajar con nosotros, prácticas y luego trabajo. Entonces, digo, es algo que hacemos de manera normal, por así decirlo. Pasando a otra información, le comento que sectores social y productivo están dispuestos a apoyar el fortalecimiento de la universidad. Representantes de colegios de profesionistas, instituciones y asociaciones civiles agradecieron al rector Dr. Jesús Madueña Molina al ser invitados a participar en el Foro Universitario de Reforma Académica y Administrativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa para aportar a la mejora de los programas educativos, a la formación de excelencia de los estudiantes, pero sobre todo al desarrollo de Sinaloa. Entre los invitados asistieron está el doctor Marcial Silvia Gómez, representante del ISSSTE en Sinaloa, doctor Osvaldo Lagunas Uriarte, presidente del Colegio de Médicos de Sinaloa, Guillermo Gastelum Bon Bustamante, presidente de Coparmex Sinaloa, Luis Enrique Ponjón, presidente de la Federación Pacífico de Coparmex Nacional, también el presidente del Colegio de Arquitectos de Sinaloa, Juan Manuel Martínez Duarte, y Antonio Zamora Camacho, expresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Sinaloa. Escuchemos las declaraciones de algunos de estos invitados. Extraordinario que el rector lleve a cabo este foro, porque es muy necesario que se tome en cuenta precisamente a los colegios, asociaciones, a las asociaciones civiles, para que podamos externar nuestra opinión, para poder mejorar los planes académicos, universitarios. Es una gran oportunidad para que el sector empresarial participe con sus necesidades, para que la institución capture y fortalezca sus ofertas universitarias. Siempre las universidades deben de estar al día con las nuevas tendencias. Ya ahorita el mundo nos alcanzó por todos lados, entonces es muy importante esta reforma y que nos involucre, ¿no? Como colegio de profesionistas. Coparmex Culiacán ve con buenos ojos la reforma, el adecuamiento, la actualización, todo para un bien común. Aplaudo que nos hayan invitado, que se socialice, ver en qué podemos aportar y viceversa. En otra información y en atención a la convocatoria lanzada por el Sistema de Desarrollo Integral para la Familia, niños, niñas y adolescentes de distintas instituciones educativas participaron en el concurso para elegir al Niño Difusor Municipal 2023, actividad centrada en promover los derechos de la niñez en toda la población. En presencia del alcalde Gildardo Ley Ortega, la presidenta del DIF El Fuerte, Laura Ledesma Godínez, la directora Andrés Eunice Valdés Sánchez y demás funcionarios, los participantes expusieron su tema y fueron elegidos entre ellos mismos los primeros tres lugares. Asimismo, el alcalde del Fuerte, Gildardo Ley Ortega, agradeció el interés de las niñas y niños participantes de convertirse en portavoces de sus derechos y de esta forma contribuir a una sociedad donde sean respetadas sus necesidades primordiales para su sano desarrollo. En 1989, nuestro país se adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño, establecida por la Asamblea General de Naciones Unidas. A partir de ahí, nuestras niñas, niños y adolescentes dejaron de ser meramente objetos de derecho y se convirtieron en sujetos poseedores de derechos.
Con el transcurso de los años, el Estado creó ordenamientos jurídicos e instituciones que hicieran valer el interés superior del menor. De esta forma se creó la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Entre las instituciones, la Procuraduría de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y el Programa de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en situación de riesgo velarían en forma permanente por el cumplimiento de dichos derechos. Los esfuerzos hacia la protección de estos derechos son siempre compartidos. Para nosotros, en lo que va de nuestro gobierno, los derechos de los niños, niñas y adolescentes han sido una preocupación permanente. Pensando en ellos, nos hemos ocupado de mejorar las condiciones de infraestructura de las escuelas para que se acerquen a una educación de calidad. Incluso los propios funcionarios nos hemos dado a la tarea de rehabilitar centros educativos los fines de semana, como muchos de ustedes ya lo saben. El primer lugar se le otorgó a la alumna Isabela Vega Soto, de la secundaria General Ignacio Ramírez, quien obtuvo de premio una laptop y la oportunidad de representar al municipio en la segunda fase de Red de Difusores, coordinada por DIF Sinaloa en la ciudad de Culiacán. El segundo lugar lo obtuvo María Teresa Peñalosa Ruiz, estudiante de la Escuela Primaria Club Leones, llevando como premio una tablet, mientras que el tercer lugar lo ocupó Ashley Victoria Sandoval Luna, de la Escuela José María Zamora Torres, de San Blas, obteniendo de premio un reloj inteligente. Siguiendo con información del vecino municipio, la integridad de los fortenses es una prioridad para el gobierno encabezado por Gildardo Leyva. Por ello, el operativo de uso de casco en motocicletas es permanente. Así lo explicó Natanael Telles, titular de Seguridad Pública de este municipio. El comandante precisó que no se revisan las placas, ni la licencia, sino la adecuada conducción de las ligeras unidades. Finalmente detalló que todo tipo de irregularidades han sido detectadas, desde madres de familia que intervienen para el no decomiso de las motos, hasta aquellos que burlan la presencia de las autoridades en las calles del alteño municipio. Escuchemos. Como le digo, yo no ataco la falta de placas ni estoy atacando la falta de licencia. Lo único que estoy pidiendo, utilicen el casco protector. Nada más, cuando ya se aplican las licencias, se les pide. Son unidades que andan a exceso de velocidad, que andan, se dan a la fuga a los operativos, andan con grados de alcohol. Entonces ya la boleta de infracción de tránsito se le aplica todo eso. Pero regularmente en los operativos, si te portas bien tranquilo, se te hace la boleta nada más por falta de casco, que es mínimo lo que se puede crear en el bolsillo. Pero sí concientizar a la familia, a los padres, ayúdenos, y con ustedes no vamos a poder hacer eso. Pero nosotros, yo no me voy a cansar, les doy la noticia, yo no me voy a cansar, el operativo es permanente, es una instrucción de nuestro gobernador y lo voy a seguir al pie de la letra. En más información, nosotros nos vamos con nuestra compañera Jessica Santiago. Ella nos presenta la sección de espectáculos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Santiago y vengo a traerte la información más relevante de espectáculos. Luego de que por redes sociales se corriera el rumor de que el pasado 4 de marzo, en la Plaza de Toros, el llamado Jaripeo Sin Fronteras no tuviera gran recepción y por ende mala venta de boletos, el más grande de la dinastía Aguilar demostró todo lo contrario. Esto ya que Pepe Aguilar se dirigió a su público y les pidió un sencillo favor: aventar el chiflido más monumental de la historia, claro, a todos sus haters. Lele y Huayna no escatimaron en gastos para celebrar su boda. La pareja se casó durante una maravillosa fiesta en Miami, Florida, a la que asistieron estrellas de todo el mundo, incluido Chayanne, el tío de la novia. Es bien sabido que la influencer venezolana tiene una excelente y cercana relación con el cantante y su familia, por lo que no fue inesperado verlos en la gran celebración. Sin embargo, lo que sí tomó por sorpresa a los fans y a los 300 invitados fue el emotivo momento que vivieron el tío y la sobrina en el centro de la pista de baile al ritmo de Tiempo de Vals. Piqué y Clara Chía ya hablan de casarse y en los detalles de su boda. De acuerdo a la información, la pareja se reunió en un lujoso restaurante de Barcelona. Luego hablaron de boda y dejaron en claro que será algo muy íntimo. La famosa conductora Ana María Alvarado ya interpuso demanda contra Maxine Woodside. Esto luego de que la despidió a pesar de llevar años con ella y no le dio su correspondiente liquidación.
Si quieres conocer este más información de espectáculos, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales y visitarnos en www.novaradio.mx. Esto es todo por mi parte. Informó para usted y para Nova Radio Noticias, Jessica Santiago. Hasta la próxima. Le agradecemos a nuestra compañera Jessica por la información presentada. Pasando a otras notas, nos vamos con la sección policiaca. La información policiaca en Nova Radio Noticias. Localizan a un sujeto con una herida de bala en la cabeza en el interior del río Sinaloa, en Guasave. Este domingo fue localizado el cuerpo de un hombre flotando en el interior del río Sinaloa, en Bahoma. Se presume que fue asesinado de un balazo. De acuerdo a la información, a la víctima le amarraron una piedra en los pies antes de ser arrojado al agua y fue envuelto con plástico de la cintura hacia abajo. Aún se desconoce la identidad de la víctima, ya que se encontraba en un estado de descomposición muy avanzado. El cuerpo fue trasladado a una funeraria, donde determinaron la causa de muerte y se realizaron las diligencias correspondientes. Joven resulta con múltiples lesiones tras volcarse en un vehículo en Guasave. Un sujeto de 18 años terminó en un hospital de Guasave, esto luego de que se volcara sobre la carretera Guasave que conduce a León Fonseca. La víctima fue identificada como Efrén Israel N., quien conducía sobre la carretera cuando por razones desconocidas perdió el control de la unidad y terminó volcado dentro de un campo agrícola. Al lugar arribaron paramédicos de Cruz Roja, quienes auxiliaron al joven y lo trasladaron a un hospital en Guasave. Por su parte, elementos de la Dirección de Movilidad Sustentable de Guasave acudieron al sitio donde se encargaron de desviar el tráfico y realizaron las diligencias correspondientes. Pasamos a un corte, pero no sin antes comentarle que en Clínica Ángeles, nuestros amigos se especializan en darle la mejor atención y cuidado para su salud. Cuentan con medicina general, medicina homeopática, hospitalización, laboratorio, incubadoras, rayos X y terapia intensiva. Cuentan con urgencias las 24 horas del día y están ubicados por Boulevard Tabasco 2134 en la Colonia 75. Puede llamarlos al 6688-130279. Cuentan con modernas instalaciones y la mejor atención. No se olvide de visitar su portal al www.clinicaangeleslm.com o seguirlos en sus redes sociales. Clínica Ángeles, al cuidado de su salud. Y tampoco se olvide de seguirnos en nuestras plataformas digitales, donde nos puede encontrar como @novaradio_mx. Pasamos un corte, pero volvemos con más información. Este es el portal informativo de Nova Radio Noticias. Continuamos con lo más importante después de esta pausa. Nova Radio Noticias. Las Secretarías de las Mujeres, Bienestar y DIFAOME te invitan a participar en el primer concurso de reconocimiento al hogar, donde se premian a los hogares igualitarios y equitativos en la distribución de las tareas instrumentales y de cuidado de las personas adultas mayores. Distribuir las tareas domésticas de manera equitativa es uno de los aspectos importantes para erradicar la violencia hacia las niñas y las mujeres. Participa y consulta las bases en la página de Facebook de la Secretaría de las Mujeres y en naome.gob.mx. En GPO, planta de fertilizantes, reconocemos el talento y trabajo de la gente de Sinaloa. Su construcción generará miles de empleos directos e indirectos. Crearemos oportunidades de trabajo bien remuneradas y capacitaciones constantes para que todas y todos puedan trabajar en la planta, con programas de apoyo para mujeres y jóvenes emprendedores, generando más y mejores oportunidades para la gente de Ahome y sus alrededores. GPO, planta de fertilizantes, desarrollo seguro y sustentable. Segunda edición, la magia de la mariposa, cuatro espejos, Carnaval el Fuerte 2023.
Del 17 al 19 de marzo, en el escenario musical, frente a Palacio Municipal. Baile de coronación de reinas y Rey de la Alegría. Sábado 18 de marzo, con Sondrak Versátil, Superiores de Sinaloa y Grupo Nueva Era. Y el baile del carnaval, domingo 19 de marzo, Banda La Nacional y Los Meros Meros. Carnaval El Fuerte 2023. Ayuntamiento del Fuerte. ¿Deseas estudiar bachillerato? Preinscríbete en COBAES y forma parte de la próxima generación de triunfadores. Del 1 de febrero al 28 de abril, ingresa al portal www.cobaes.edu.mx. El trámite es gratuito. Asegura tu lugar. En COBAES, nadie queda atrás, nadie queda fuera. ¿Tienes una emergencia médica? La Ciudad de Los Mochis ya cuenta con el mejor servicio de asistencias médicas integrales. Los expertos en atención médica con más de 24 años de experiencia en el mercado. Nuestro call center atenderá las 24 horas del día, los 7 días de la semana para tu tranquilidad. Contamos con servicio médico a domicilio, enfermeros, médicos especialistas, traslado en ambulancia privada, laboratorio de análisis clínicos y muchos servicios más. Llámanos al 6688-121213, la línea de la vida. Le atendemos como usted se merece. Sami Emergencias, su bienestar, nuestra prioridad. En Altus Agencia de Viajes nos especializamos en la venta y asesoría de servicios turísticos empresariales. Contamos con la mejor calidad en toda la zona norte del estado. Para que viajes seguro, conoce los destinos más importantes del país y del mundo con Altus Agencia de Viajes. Ofrecemos viajes sencillos, familiares y grupales. Encuentra todas nuestras promociones en viajesaltus.com y síguenos en nuestras redes sociales. Llámanos al teléfono 6688-1242-33. Altus Agencia de Viajes, porque nuestro nombre lo dice todo. Todo, empresa socialmente responsable. BCP, tu paquete seguro va. BCP, tu carga segura va. BCP, por paquetería y carga del Pacífico, con toda seguridad. BCP, entregamos a tiempo. Por paquetería y carga del Pacífico, paquetería y carga del Pacífico, transportamos confianza. ¿Necesitas una ambulancia? En Mendoza Cab contamos con renta de ambulancias privadas con servicio a las 24 horas del día, unidades básicas y unidades de cuidados intensivos, totalmente equipadas para su confort y seguridad. Llámanos al 6681-762261 o envíanos WhatsApp al 6688-854643. Ofrecemos el servicio de traslados en la Ciudad de Los Mochis. Además, contamos con conexiones de ambulancias aéreas para México, Estados Unidos, Canadá y el resto del mundo. Visítanos en nuestra matriz, Lázaro Cárdenas, número 267 Oriente, Colonia Centro. Visita nuestras redes sociales o nuestro portal www.mendozacap.com.mx. En Mendoza Cap, agradecemos tu preferencia. Regresamos con la información más relevante generada hasta el momento en Nova Radio Noticias. Son las 8:49 de la mañana. Gracias por seguir acompañándonos en esta emisión de Nova Radio Noticias. También le comento que Florería Lilis tiene para usted un extenso surtido en rosas, arreglos florales, coronas, globos y muchas cosas más. Ellos están ubicados por la calle Zapata 111, esquina con Callejón Guadalupe Victoria. Cuentan con servicio a domicilio y puede llamarlos al 6681-768864 o bien enviarles un WhatsApp al número 6688-854791. Visitar también sus redes sociales, ellos están presentes en Facebook e Instagram. Florería Lilis, la boutique floral más prestigiada de la ciudad. En más información, nosotros nos vamos con nuestro compañero Roberto Paredes, que nos presenta la sección deportiva. Los deportes en Nova Radio Noticias. Muy buenos días, Roberto, adelante. Buenos días, Karen, te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio de Nova Radio Noticias. El año pasado, entre octubre y noviembre, todos estábamos con la euforia del Mundial Qatar 2022, Mundial que a la postre terminó siendo ganado por la selección argentina. Ahora para este mes de marzo toca el turno a otro Mundial, pero en este caso el Mundial de Béisbol, el Clásico Mundial de Béisbol, que se había, por diferentes situaciones, se había retrasado. Este Mundial
que al igual que el Mundial de Fútbol Soccer se hace cada 4 años, la última edición del Clásico Mundial de Béisbol había sido en el año 2017. Ahí en esa ocasión el título fue ganado por Estados Unidos, que nunca en su historia había ganado el Clásico Mundial de Béisbol, pese a que ellos fueron los creadores de este deporte llamado el Rey de los Deportes. Y este Clásico Mundial de Béisbol, que ya va a dar inicio el día de hoy, miércoles 8 de marzo, dando inicio el Clásico Mundial de Béisbol con un partido entre dos países que les gusta el béisbol. Por un lado, Cuba, que logró llegar en una ocasión a una final del Clásico Mundial de Béisbol. Esa final la perdió contra Japón. Su rival en turno, Holanda, que sabemos que Holanda más que nada se caracteriza por tener buenos futbolistas, que es su fuerte, pero también en béisbol ha dado grandes y gratas sorpresas los holandeses. Esperemos que sea un gran partido de béisbol para que dé inicio el Clásico Mundial de Béisbol. Y ya hablando de México en particular, México va a hacer su debut el día 11 de marzo. Ya prácticamente está México preparado ya para que dé inicio el Clásico Mundial de Béisbol. Por ahí mucho se ha hecho mucha polémica en torno a México, ya que tiene en su roster bastantes jugadores que son de origen mexicoamericano, o como se les suele llamar, pochos, pero muchos de ellos se sienten, pese a no ser netamente mexicanos por nacimiento, pero por cuestiones constitucionales son considerados como mexicanos, y algunos de ellos con gran orgullo han dicho que van a representar a México en este próximo Clásico Mundial de Béisbol, que esperemos que saquen ese orgullo mexicano que llevan dentro todos estos jugadores y que realmente regalen una gran actuación. No queremos que suceda el fiasco que ocurrió en los últimos Juegos Olímpicos, donde México hizo un papel, fue una actuación que va a quedar para el olvido, esa participación de México en los Juegos Olímpicos. Así es que aquí en el Clásico Mundial de Béisbol, México tiene una oportunidad para sacarse de la espina y que empiece a quedar un poco en el olvido esa penosa actuación que tuvo México en los Juegos Olímpicos. Y hay que decirlo honestamente, México tiene las armas, tiene los jugadores como para poder competir y llegar lejos en este próximo Clásico Mundial de Béisbol. Claro que sí, Roberto, hay que darle seguimiento a toda esta información. Muchísimas gracias, que tengas un buen día. Buen día para todos. Siguiendo con la información, le comento que el gobernador Rubén Rocha Moya informó en su conferencia semanera que ya se ha iniciado la construcción del CRI Teletón Mazatlán, un edificio que brindará atención a niñas y niños en todo el estado con capacidades especiales y tratamiento para el autismo, destacando que se invertirán 200 millones de pesos y será construido en 8 meses, siendo el día 1 de marzo cuando se puso la primera piedra y teniendo el compromiso de inaugurarlo el mes de noviembre. El Ejecutivo Estatal informó que también este CRID tendrá la capacidad para atender a 100 niñas y niños autistas y 350 en caso de rehabilitaciones de la atención de discapacidades motoras. Sin embargo, aseguró que fuera de las instalaciones habrá especialistas para 600 más, no solo de Mazatlán, sino de los municipios del sur y aledaños. ¿Qué tiene el CRID? Bueno, en primer lugar es el único y el primero en su modelo, en su tipo. Este CRID tiene la característica de ser dos: uno para atender el autismo, niños con autismo, y otro para atender
discapacidades motoras. La primera parte, que es el autismo, tiene capacidad para atender a 100 niños en las instalaciones y 350 niños en el caso de la rehabilitación. Pero además, extramuros atenderían los especialistas del CRIT 600 niños, no solo de Mazatlán, de los municipios del sur, aledaños. Salen, este es una, irradia un entorno importante, el CRIT, con sus especialistas. Van y atienden en diferentes lugares. En otra información, le comento que las estrategias y bases de apoyo de todas las corcholatas, como el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denominado a los presidenciables, siguen consolidándose. De hecho, la agrupación más importante, Avanzada Nacional, totaliza más de 13.000 seguidores en sus redes sociales. De este modo, el trabajo de Avanzada Nacional se moviliza a través de toda la República Mexicana. Esto por medio del arduo trabajo encabezado por Jesús Valdés Peña, presidente de Avanzada Nacional. Cabe destacar en este proceso a figuras como las senadoras Malú Micher y Berta Carabeo, los diputados Emanuel Reyes, Salma Luébano, Hamlet García, Daniel Cibaja, Carla Yuritzi Almazán, Daniel Gutiérrez y Julieta Vences. Y ya para finalizar con la información, le comento que Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, detalló que fueron encontrados los 4 ciudadanos estadounidenses secuestrados en Matamoros. En una llamada transmitida en la conferencia matutina por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal confirió que 2 de ellos están muertos y hay uno más herido. Autoridades ya se trasladaron al sitio para todo lo que se pudiera requerir. Hasta el momento todavía se desconoce dónde fueron encontrados, aunque el mandatario mexicano dejó en claro que más adelante se dará más información sobre el operativo. Por último, el presidente López Obrador envió las condolencias a las víctimas y dejó en claro que su gobierno está trabajando para garantizar la paz y la seguridad en México. A ver, pues infórmale. Están con el gobernador y que ya los encontraron. Pues informa. Gracias, quiere oír. ¿Eh? ¿Lo quiere oír? Mientras yo le voy informando. A ver, aquí. Espérate, vamos de una vez. A ver, aquí está en altavoz, ¿lo quiere? Es una llamada del gobernador. Sí. Américo, mira. Presidente, a sus órdenes. Te están escuchando, ¿eh? Aquí en la conferencia. Sí, señor. ¿Puedes informarnos? Pues, señor, siguiendo sus instrucciones de trabajo en conjunto, no hemos dejado desde el día viernes de estar atentos de este problema. Y hoy, aproximadamente hace una hora, nos notificaron que había indicios de haber visto a los 4 ciudadanos norteamericanos. Y hace 35 minutos ya fue plenamente confirmado por la Fiscalía. De los 4, hay 2 de ellos fallecidos, una persona herida y la otra con vida, y ahorita van las ambulancias y el resto del personal de seguridad a dar el apoyo correspondiente, pues, para el traslado y el apoyo médico que se pueda requerir. Muy bien, Américo, muchas gracias, ya se informó, y más tarde la secretaria Rosa Isela Rodríguez va a detallar más, a ampliar la información. Y esta fue toda la información por el momento. Nos despedimos agradeciendo siempre la confianza de nuestro radioescuchas, así como también al equipo de producción y dirección general, ingeniero Jaime Antonio Flores Urías, por hacer posible una emisión más de Nova Radio Noticias. Yo soy Karen Luna, que tenga un excelente día.
Le hemos presentado la información más importante ocurrida hasta el momento. Continúe informado visitando nuestro portal www.novaradio.mx y a través de nuestras redes sociales.